Buenas tardes nuevamente. Una bueno, vez, anteojos de lejos, de cerca. Este da ya, <laughs> no es tan fácil con el tema de, de la vista. Pero bueno, un placer estar aquí con ustedes. Qué lindo que volver a la virtualidad, vernos, abrazarnos después de tanto tiempo, con, después de haber realizado aquellas dos jornadas y estar hoy en la tercera jornada de alimento. Eh, bueno, la influencia del cambio climático en la salud y la nutrición. Eh, un poco teniendo el hilo conductor de las conferencias que estuvimos hasta ahora y las que vienen a continuación, que se enfocan en describir esas percepciones y comportamientos del consumidor, a mí me pareció que era muy interesante describirlo desde la influencia que va a tener justamente todo lo que se mencionó hoy acerca del cambio climático en este consumidor y cómo va a influir en su salud y en su nutrición, ¿eh? porque todo. Es un combo, todo tiene que ver, todo está relacionado. Eh, y hoy en día se habla de la sindemia global, la sindemia como la suma de las pandemias: ¿sí? la pandemia de la obesidad, la pandemia de la desnutrición y la pandemia del cambio climático. Acá hay una imagen de eh, la publicación de en la revista Lancet. Lancet eh, es una publicación de eh, la Asociación Internacional de Obesidad, World Obesity, que tiene seis grupos de trabajo. Uno de esos seis grupos de trabajo es el que corresponde a lo que es obesidad, desnutrición y cambio climático. Son grupos de investigadores conformados por eh, la parte de medicina, médicos, la parte de ambientalistas y economistas que están estudiando todas estas eh, distintas eh, influencias de todos estos factores y para qué ocurre esta sindemia, que la característica es la sindemia, que es la suma de las pandemias, pero que se se dan en, a la vez, en el mismo momento, en el mismo lugar y todas tienen factores, eh, digamos, eh, condicionantes que están eh, compartiendo. Por eso se habla hoy en día de todo lo que tiene que ver con los, eh, los condicionantes que tienen todas estas, todas estas eh, situaciones. Perdón, y esa es la, la, eh, la imagen de la revista. ¿m? La revista Lancet es la que publica estos informes de este grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Obesidad. Bueno, y hay varias consecuencias del cambio climático y lo que se habla es que en las próximas cinco décadas vamos a estar revirtiendo todos los logros que hemos podido alcanzar en algunas materias, como puede ser la salud materno-infantil. Eh, es decir, todo lo que se pudo avanzar hasta ahora va a haber un retroceso por culpa de, de esta sinergia en la cual tiene que ver el cambio climático, que es un poco lo que nos está convocando en el, convocando en el día de hoy. Y este escenario los eh, científicos lo denominan como de doble filo. O sea, científicamente hoy en día se dice que estamos ante un problema de doble filo, que es la suma de la obesidad más la desnutrición. Entonces, esta confluencia, lo que preocupa y nos preocupa a los investigadores, tiene que mucho que ver eh, que, digamos, están teniendo una relación y no vamos a llegar a cumplir la meta que hoy eh, se habló de los objetivos de desarrollo sostenible, la meta número dos de lograr a conseguir el hambre cero. Eh, y hay, digamos, un impacto. Eh, un impacto a nivel sanitario y a nivel eh, ambiental, donde se habla de un 88% de la población que tiene problemas relacionados con la malnutrición. Cuando hablamos de malnutrición nos referimos a los dos polos, como dije hoy, el exceso y el déficit. Se habla de que hay un consumo subóptimo de eh, los nutrientes esenciales. Hace poco salió a la luz los resultados del ELAMS. ELAMS es el estudio latinoamericano. De de nutrición y salud realizado por varios países en los cuales Argentina es uno de los que forma parte ahí se estudió en la población de 18 a 65 años en una muestra representativa de varios países de la región eh, el consumo de alimentos y se comparó con la adecuación a la recomendación y se vio que había una inadecuación a micronutrientes y estaba hablando de calcio de vitamina A vitamina D Hierro, zinc, ácido fólico, por ejemplo. Se vio que hay una inadecuación muy alta en el calcio, por ejemplo. No se está consumiendo la cantidad de calcio adecuada, lo que se necesita, que son esas tres porciones por día, por ejemplo. En el caso de la vitamina D, llamó muchísimo la atención. La inadecuación es del 90 y en algunos casos al 100%. Entonces, entonces, toda esta, esta inadecuación y estos micronutrientes que no estamos ingiriendo en la población es lo que debería marcar un poco también la agenda de investigación y desarrollo e innovación en la industria alimentaria. También se habla del exceso de peso y acá hay algunas cifras que hablan de, son muchos, millones. De, de personas en el mundo que tienen este exceso de peso. El exceso de peso es la suma del sobrepeso más la, más la obesidad y el costo. Acá vemos el costo, el costo es elevadísimo. Eh, incluso hay algunas predicciones que muestran eh, algunos indicadores y lo traducen en... La valoración económica cuando hablamos de costos de años de vida perdidos por eh, morbilidad, es decir, una persona que tiene una enfermedad y fallece, ya sea por una diabetes, una hipertensión, eh, la parte cardiovascular, hablando de aquellas eh, eh, patologías que tienen una gran magnitud en cuanto a su prevalencia, años de vida perdidos por mortalidad prematura. Entonces, si la experiencia de vida es, por ejemplo, a los 72 años en un país y una persona muere cinco años antes, por una retinopatía diabética, por ejemplo, una complicación de alguna crónica no transmisible, ahí es, eh, digamos, esos son los cálculos que se están haciendo. Es decir, cómo afecta al Producto Bruto Interno a nivel mundial. Acá ustedes ven las cifras de los, eh, el, cómo está afectado y se habla del de, eh, 8 al 10% del Producto Bruto Interno, por ejemplo. Por culpa del cambio climático, y en algunos países esta proyección, o sea, aquellos países subdesarrollados, se ve que la, la prevalencia es mucho mayor. Eh, algunas imágenes que llaman la atención y que preocupan, una es esta. Esta es la imagen de, eh, la, de Naciones Unidas respecto a la inseguridad alimentaria, la, po la población que está subalimentada. Y acá eh, los millones de pobres, eh, ahí se ve que vamos a pasar en casi 200 millones más de pobres al 2030. Y lo que preocupa de esta imagen es que esta predicción se hizo, este es la, el informe de Naciones Unidas, eh, Naciones Unidas del 2020, que todavía no tenía en cuenta las consecuencias de la pandemia de COVID-19, con lo cual la inseguridad alimentaria va a ser eh, mucho mayor. Otra gráfica que quería compartir es esta que tiene que ver con la obesidad. Eh, acá, por ejemplo, ven que dice que se triplicó la pre prevalencia desde el año 1975. Esto es a nivel mundial. Aquí, a nivel Argentina, también tenemos la misma problemática, no estamos exentos de ello. Tenemos, por ejemplo, los resultados de la última encuesta nacional de nutrición y salud de nuestro Ministerio de Salud, presentada en el año 2019, que hablaba de la dupla en la población eh, mayor a 18 años, en la población adulta en Argentina, el exceso de peso, es decir, el sobrepeso más la obesidad, estamos llegando a casi el 70%. Es altísimo, la proyección es, eh, como insisto, los datos son preocupantes, pero... También siempre eh, menciono que esto debe ser una ventana de oportunidad para la industria alimentaria. Esto va a ser de acá a futuro una ventana de oportunidad el desarrollo de alimentos eh, que tengan, eh, digamos, un perfil saludable, alimentos fortificados, alimentos que aporten estos nutrientes que acabo de mencionar, calcio, hierro, zinc, vitamina A, vitamina D. Eh, también tenemos el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Que eh, va mostrando evidencias acerca de, eh, por ejemplo, eh, la salinización de las aguas, el deshielo, eh, los efectos que tienen a nivel de la pesca, es decir, todo, todos aquellos condicionantes o de determinantes que tienen que ver con el aumento de la, de la temperatura, el aumento de los gases de efecto invernadero, como eh, esos determinantes tienen que ver con la salud y con la nutrición. Eh, se habla que en el caso de salud y cambio climático, y llama mucho la atención, algunas estadísticas que, hablaba, que hablan que menos del 1% de las investigaciones sobre cambio climático se enfocan en lo que es salud y bienestar. Eh, ahí se hablaba en el artículo que consulté acerca de que es muy poca, eh, digamos, la, el porcentaje. Eh, referido a, a la inversión en investigación, que es poco lo que se sabe, cuáles son los costos sociales del de, eh, uso de combustibles Fósilos, por fósiles, por ejemplo, los costos en salud, eh, porque hasta ahora el foco se hizo exclusivamente en lo, en lo ambiental y está pendiente en, entender eh, todo lo que, eh, esta influencia que hay en la salud humana, poner más foco en la salud humana y que los sistemas de salud deberían estar eh, adecuados a estos requerimientos en salud humana, eh, el foco de salud vinculado a lo que es cambio climático, escuché hace muy poco eh, que en España, por ejemplo, existen los pediatras ambientales, ya se está haciendo eh, desde el punto de vista de salud, algunos checklists. Eh, checklist, por ejemplo, en el caso de un pediatra ambiental en, en España, acerca de hacer un cuestionario, eh, cuando, eh, así como hacemos de peso, talla, cuando el bebé va al pediatra, algunos cuestionarios para eh, poder evaluar cuál es la influencia del cambio climático, eh, la, el contacto con algunos disruptores endócrinos, el contacto con, eh, digamos, eh, distintas situaciones que tienen que ver con este cambio ambiental, y comentaban cómo durante la pandemia de COVID-19, al estar las personas en sus casas, ellos eh, correlacionaron con los problemas eh, respiratorios, es decir, que al haber el aire más limpio, hubo una menor hospi hospitalización de las, las personas por esas cuestiones. Entonces, bueno, me llamó muchísimo la atención la eh, denominación de un pediatra eh, ambiental. Una linda iniciativa. Eh, bueno, y se habla de que estamos ante riesgos de un colapso, de que si no se hace alguna intervención ahora, ya pronto eh, vamos a estar en, en, en problemas, eh, porque, y además, eh, que esto es interesante, se podrían generar co-beneficios, es decir, no solo por el cambio climático, sino por la salud y por la nutrición, porque vamos a tener agua más limpia, alimentos menos contaminados, eh, donde eh, acá se habla desde Naciones Unidas el concepto hoy en día One Health es una salud, es una sola salud que involucra a las personas y también el cuidado de nuestro planeta, ¿sí? El ecosistema. Eh, y una palabra que se mencionaba que me llamó también muchísimo la atención son los migrantes climáticos, que se está estudiando, todas aquellas poblaciones que por un tema climático tienen que trasladarse a periferias de ciudades que no están preparadas para recibirlo. Otro concepto que hoy en día se menciona es la angustia climática, eh, que ya este, este cambio climático nos afecta psicológicamente. ¿Cómo? Una afectación puede ser que sabemos como consumidores que el mundo debería ir hacia un rumbo que no está tomando. Entonces eso causa eh, una angustia, eh, se llama una ecoansiedad. Eh, todavía no está especificada, es decir, todavía no está caracterizada como para formar parte del DSM-10, por ejemplo, que es humano al donde se eh, incorporan todas las definiciones de enfermedades que tienen que ver con la salud mental, pero parecería que va eh, en vías de. Eh, está lo que se llama la angustia climática. Y otro condicionante también que tenía que ver con esta angustia climática es la preocupación de los adultos en el mundo que le estamos dejando a nuestros niños, a las generaciones futuras. Entonces eso causa también una, una angustia y que es interesante la, la terminología. Este paper publicado en Avances en Nutrición, en esta revisa, eh, revista, habla acerca del impacto en la provisión de alimentos ricos en micronutrientes cómo el aumento de la concentración de dióxido de carbono, el aumento de las temperaturas está afectando eh, la calidad de algunos cultivos, por ejemplo, el rendimiento, ¿m? por esta influencia en cultivos básicos como son las frutas, las hortalizas, los frutos secos, que también hay un impacto adverso en la producción costera de eh, arroz y en los peces. Esto tiene que ver con el deshielo. Entonces, cuando hay un deshielo y hay una inundación, afecta esa producción pesquera eh, y también la pérdida de los polinizadores eh, siempre me cuesta decir esa palabra, pero que está bien, eh, cada vez hay menos eh, eh, menos polinización menos eh, abejas y eso tiene digamos un efecto eh, en, lo, en lo que es la eh, producción eh, de floral por ejemplo entonces hoy eh, se habla que para enfrentar esta pandemia esta sindemia, ¿sí? que esta suma de pandemia, de sobrepeso obesidad y cambio climático eh, hay que tener un abordaje integral, no hacerlo como si fueran problemas independientes ¿sí? entonces son porque tienen factores comunes eh, subyacentes, ahora después en el próximo slide vamos a ver una gráfica de cómo hoy se está mirando este problema desde el lado de la cosmovisión cómo ve el mundo, ¿sí? con un núcleo y todas las capas. Que están interrelacionadas y que tienen, eh, digamos, una solución si lo tomamos en conjunto. Por eso se habla de acciones integrales, acciones de doble o triple impacto, que son aquellas estrategias que van a disminuir estas patologías que acabo de mencionar, eh, pero que también tienen un impacto positivo en lo que es el cambio climático. Y esta es la gráfica que yo les mencionaba. Entonces se habla de un núcleo donde donde es eh, todo, digamos, el proceso natural de la naturaleza y cómo, eh, cómo tiene que haber interacciones en los distintos espacios donde las personas forman parte. Entonces tenemos las, eh, los hospitales, las iglesias, las comunidades, el transporte y cómo se correlacionan. Hay al algunos estudios muy interesantes que correlacionan la obesidad. Con el sedentarismo, con el uso eh, de los automóviles y con el efecto de, eh, que tienen el uso de un automóvil con respecto a lo que es el, el cambio climático. Eh, hay otro concepto también que es eh, relativamente nuevo que se llama la ciudad de los 15 minutos. Vivir eh, en un lugar que me permita que a 15 minutos yo pueda resolver todo toda mi situación, ya sea caminando o en bicicleta, esto viene de Francia, eh, donde se está trabajando en muchos países en todo lo que es la parte urbanística, cómo hacer el diseño desde lo urbano para poder facilitar el traslado, como ya les decía, a pie, en bicicleta, y poder eh, en esta cosmovisión, que es donde veo todos los, los distintos factores que intervienen en estas patologías, cómo podemos estar haciendo un abordaje desde este triple impacto que les acabo de mencionar. Y hay algunas acciones de triple impacto que tienen funciones importantes que hoy en día ya se están implementando. Una es la legislación por el derecho al bienestar, ¿sí? el derecho de las personas que tenemos a una salud el derecho a la alimentación adecuada eh, es un derecho y, y estuve ayer en un evento organizado por FAO por el Frente para Latino para el hambre donde se habló de todas las leyes que tienen que ver con eh, en este caso era específicamente de pérdida y desperdicio de alimentos y cómo se está legislando desde eh, ese lado entonces el derecho se hablaba del derecho a la alimentación saludable y sostenible. Ya se está hablando de esa dupla. Eh, y aquí eh, hay una imagen de un ejemplo de cómo podemos estar hablando de eh, tres condicionantes que tienen que ver con... Eh, las guías alimentarias sustentables y sostenibles. ¿eh? Es la recomendación que hoy en día podemos eh, tener como un ejemplo de estas acciones de triple impacto, una guía que nos dé recomendaciones acerca de cuáles son los alimentos que debemos estar consumiendo en cuanto a su cantidad, su calidad y su frecuencia, pero también en un entorno de sostenibilidad, de sustentabilidad. Estas son las guías alimentarias. Eh, que se llaman guías en 3D de la sociedad alemana de nutrición, por ejemplo. Acá hay dos ejemplos más. A la izquierda vemos las guías alimentarias de la Fundación Mediterránea, que fueron una de las primeras, que hace ya más de 10 años están implementadas. Y acá eh, abajo podemos ver que se habla del de descanso adecuado, se sabe que el ritmo circadiano, si no dormimos la cantidad adecuada de eh, horas, eso se traduce en obesidad, a menor horas de sueño mayor es la posibilidad de tener un índice de masa corporal eh, elevado, eh, el comer en familia para transmitir buenos hábitos alimentarios, el realizar actividad física, el consumir alimentos estacionales, kilómetro cero, alimentos de cercanía, eh, alimentos de productores locales. Esto se está viendo y que tiene que ver también con la producción sostenible, se está viendo eh, en lo que es... Compras públicas. Brasil, por ese ejemplo, es un país que en los comedores escolares, cuando se, hacen, se diseñan los pliegos de bases y licitaciones a compra pública, va a tener que tener incorporado alimentos con estas características. Se trata de apoyar la biodiversidad. Consumimos muy poca variedad de los alimentos que tenemos acá en nuestro país. Son cuatro o cinco solamente las frutas que en una publicación reciente de la Mesa de los Argentinos en los últimos 20 años se, son las que estamos consumiendo. Gracias. Y la otra imagen de la derecha, me, me gusta mucho esta imagen, es el Centro Barilla de Italia, un centro de investigación en nutrición. Y aquí lo que muestra es que aquellos alimentos que tienen un menor impacto ambiental son los que son más saludables. Esto está muy interesante ver cómo eh, la base en la izquierda, que vemos que hay frutas, hortalizas, legumbres, son alimentos que tienen un menor impacto ambiental que, eh, que otros eh, y, y son más eh, saludables. Saludables. Y para ir eh, cerrando, hay digamos, esta gráfica salió hace muy poco, eh, donde mencionan que Argentina ya agotó su cuenta de recursos naturales de este año y ya estamos utilizando eh, los recursos del año próximo. Eh, entonces, esto es algo digamos, que nos preocupa pero que también, yo siempre digo que la preocupación debe dar lugar a la acción, debemos estar en condiciones de poder realizar algo y todos los que estamos aquí presentes, los que estamos en alguna industria, podemos tener, digamos, alguna buena práctica ambiental eh, en la industria alimentaria, eh, ya sea con cumplir la legislación ambiental, con las políticas ambientales o con algunas actividades como recién lo, eh, lo charlábamos con Juliana respecto del de diagnóstico del desperdicio de alimentos en un comedor de cualquiera cualquier planta en la cual estemos trabajando, cualquier empresa o nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces todos somos parte de la solución, todos podemos estar eh, realizando alguna actividad, alguna acción que nos lleve a cumplir con esta producción sostenible que estamos eh, hablando. Y el tema de, eh, bueno, ahora en la próxima hablo de algo de desperdicio de alimentos, pero en esta les quería comentar que... Eh, existe desde el punto de vista de salud sí hay una iniciativa que son los hospitales más verdes y sostenibles entonces eh hay, por ejemplo, en Colombia hospitales que tienen huerta propia y tienen un acuerdo con la empresa de catering o la empresa de restauración para que los productos de la huerta propia formen parte del de menú eh, de esos pacientes. Se está trabajando mucho en este sector y también en la industria alimentaria, en todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, con la eficiencia eh, hídrica. Con eh, en algunas empresas de catering, por ejemplo, con el tema del de, eh, packaging, ¿sí? ya se están haciendo acuerdos de pronto con eh, cooperativas de cartoneros para que retiren esos envases de cartón que forman parte de eh, las materias primas que están recibiendo. Es decir, hay, hay muchas eh, iniciativas eh, al respecto. En Estados Unidos, en algunos hospitales de Nueva York, tienen huerta en la terraza. ¿sí? que también esa, con esos alimentos eh, forman parte del menú. Eh, y para ir sí, finalizando y eh, respetar el tiempo que me han asignado, el tema de pérdida y desperdicio de alimentos está ligado directamente eh, a la producción sostenible. Eh, y ayer en este evento del Frente Parlamentario contra el Hambre, eh, Sara Granados, desde FAO, eh, mencionó eh, a Argentina con su tablero, eh, el tablero operativo de mermas y sostenibilidad, que GS1 fue parte de la construcción, donde se eh, construyeron indicadores de la merma eh, en el, para el sector de retail, la merma tanto en toneladas, en volumen, como la merma económica, en, eh, y esta merma que está caracterizada por los vencimientos, los desperdicios, robo, hurto, avería, por ejemplo. Entonces, bueno, la verdad que... Digamos, en algunos sentidos, eh, si bien a veces eh, decimos, bueno, que en, en nuestro país por ahí no vemos algunos avances, pero en esto somos referentes en la región y eso es bueno compartirlo. En tema de pérdida y desperdicio de alimentos, con el Programa Nacional eh, de, de Desperdicios de, de nuestro Ministerio de Agricultura, este trabajo que se hizo con el Ministerio de Medio Ambiente, GS1 y FAO, eh, Copal, que, bueno, esto... Están proyectando para el 29 de septiembre, que es el Día Internacional de Concientización de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, y justamente es una iniciativa que nace de Argentina, por propuesta argentina, se festeja eh, este día. Entonces, bueno, yo creo que, insisto, todos podemos eh, hacer algo y tenemos que ser parte en esta, en esta lucha contra el desperdicio de alimentos que está ligado directamente a la producción eh, sostenible. Eh, así que, bueno, básicamente eso era lo que quería compartir eh, con ustedes y caracterizar un poco cuál es la situación epidemiológica de estos consumidores, que ahora las disertantes que me siguen van a hablar de, bueno, cómo los pueden caracterizar y cómo pueden predecir ese, ese comportamiento eh, de, de ellos. Eh. Muchísimas gracias por la atención.